2013 fue un año muy interesante en el cual se lanzaron teléfonos bastante top. Se lanzó, por ejemplo, el LG G2, si no recuerdo mal, el HTC One M7, el primero de esos One de nueva generación con un diseño de aluminio unibody, y también se lanzó este Sony Xperia Z, un teléfono del cual la mayoría que lo tuvimos o que lo pudimos probar guardamos un maravilloso recuerdo, que tenía cosas bastante transgresoras para ese momento y que todavía a día de hoy perduran. Vamos a conocer un poquito de la historia de este Xperia Z. Una de las cosas que más llamaba la atención de este dispositivo era su extrema delgadez, y hablamos primero del diseño, dividido el vídeo en 8 apartados muy cortitos. Bien, digo extrema delgadez para ese momento, ¿vale? De hecho, incluso hoy en día sería un smartphone bastante delgado. Es más, tendría más o menos el grosor de un iPhone 13 Pro o de un Galaxy S22. O sea, imaginaos esto hace 9 años. O sea, realmente fue un dispositivo que, bueno, tenía cosas bastante, bastante top. Y tenerlo en mano por primera vez impactaba bastante, ¿no? Era un dispositivo que, como digo, por el tema del grosor llamaba bastante la atención, y también tenía cosas bastante innovadoras para ese momento. No recuerdo si fue el primero que introdujo esto, creo que no, pero sí al menos el que lo hizo bastante popular, como es el de la certificación IP. Pero ojo, porque no era una IP68, una IP67, era una IP57 que te permitía sumergir el dispositivo durante 30 minutos a 1 metro de profundidad en agua no salina. ¿Cuál era el problema? Que, claro, tú veías la publicidad, que es esta que te estoy mostrando ahora mismo, donde se veía sumergido, y bueno, había gente que no pillaba un detalle muy importante. También es verdad que Sony, pues, quizás no lo supo comunicar del todo bien. Para hacer eso, debías cerrar correctamente las 4 tapas que el smartphone incluía. Sí, 4. Una para el cargador, otra para la microSD, otra para la tarjeta microSIM, porque entonces se utilizaba microSIM, de hecho acababan de llegar al mercado. Y la otra tapita era para conectar los auriculares. Teníamos ahí un escondido, un jack de 3.5 milímetros. El resultado, y os hablo de primera mano, es que llegaron a tienda algunos teléfonos fritos. Trabajaba en una tienda de Vodafone y venía gente pues bastante descontenta. Lo hubiera comprado ahí o no. Oye, mira, que es que vi la publicidad del cartel, no sé qué. Incluso hicieron una demo en una tienda y vi que se sumergía y el teléfono está frito. Ya, señor, señora, pero usted cerró las tapas. Ah, no sabía que había que hacer eso. Bueno, pues cosas que pasaban. A lo mejor la tapa se rompió un poquito, una de las gomitas, y se metía al agua. Iba a probar esta certificación IP57 en este dispositivo, pero he pensado, si se filtra el agua me quedo sin teléfono y ya tiene un tiempo y me gustaría que funcionara bien con el paso del tiempo. Así que ese fue un poco el nacimiento de las certificaciones en los smartphones. También es cierto que te podías evitar abrir al menos una de las tapas. Bueno, si no utilizabas los auriculares, pues te daba igual. Si nunca cambiabas o quitabas la tarjeta microSIM o la microSD, pues ya te ahorrabas de quitar o de toquetear 3 tapas. Pero te podías ahorrar la cuarta. Y es que, si os habéis dado cuenta, hay un par de pines en la parte izquierda del dispositivo. Y esto era para, si comprabas el dock, cargarlo sin necesidad de sacar la tapita todos los días. A ver, luego se idearon mejores formas de sellar los smartphones y también, pues, incluso nos olvidamos de este tipo de sistemas, de este tipo de docks. Pero fue muy interesante cómo ellos sabían que quizás podían hacer alguna cosa para que al menos alguna de las tapas pues no se tuviera que sacar todos los días. En ese entonces llegó con un hardware que no era lo más puntero, no era el Snapdragon 800, sino que en su interior teníamos a un Snapdragon S4 Pro, que oye, también era un buen procesador. Creo que el mayor escollo no era el propio hardware, sino el sistema operativo Android. Era, ya sabéis, la época de mensajes de error, de problemas con ciertas aplicaciones. De hecho, la propia Vodafone incluyó algunas aplicaciones útiles, pero otra como Protect llegaban a bloquear el smartphone. Bueno, esto me acuerdo que me trajo más de un problema. Bueno, dejando eso al margen, que era algo puntual, funcionaba muy bien y podías mover con cierta soltura todo lo necesario en la época. También juegos. Y de hecho, tenía conexión PlayStation, pero no os emocionéis porque no era para jugar God of War, Uncharted o The Last of Us. Pero no he podido correr juegos por un problema que aparece ahora mismo. Creo que hay algún tipo de incompatibilidad
Cosa muy extraña porque con el Moto G, que es más o menos de la misma época, sí que pude, pero con este Xperia Z, no sé por qué, no he podido correr juegos. Del software os puedo decir que se lanzó con Android 4.1.2 Jelly Bean, si no recuerdo mal, y acabó con Android 5.1.1 Lollipop. También comentar que la interfaz era una evolución, era algo muy similar a lo que habíamos visto en PlayStation 3 y PSP. Sí, en serio, salvando las distancias, ¿vale? Salvando las distancias, los menús e incluso alguna que otra animación se parecía un poco a los menús que encontrábamos en las videoconsolas, tanto la portátil como la de sobremesa de Sony. En ese entonces, la verdad es que esas dos divisiones estaban bastante unidas. La cámara no te va a volar la cabeza. La trasera, quiero decir, bueno, de hecho la frontal todavía menos, porque la frontal era... ¡Uf! Mala, mala, ¿eh? De hecho teníamos una bajísima resolución, era poco menos que testimonial. Pese a ello, grabará mejor que muchos teléfonos actualmente del rollo de 150 euros, una cosa así, sobre todo a nivel de audio. La trasera en su momento sí dejó muy buenas sensaciones. Recordad que hablábamos, o que hablamos, de 2013. Es decir, era cuando iniciaba esos nuevos sensores de Sony, esos Exmor RS. Vale, por ese entonces Sony era un poco como ahora, pero no tan exagerado. Sí, hacía sensores y los vendía a otros fabricantes, pero bueno, nada que ver con lo que vemos actualmente, que le vende pues, a prácticamente todo, incluso personalizados, a ciertos fabricantes. Pero bueno, a la propia Sony le costaba muchísimo, le costaba horrores exprimirlos al máximo. Bueno, pese a ello, podías lograr fotografías bastante interesantes, que a día de hoy, ojo, puedes hacer alguna foto incluso un poco top. Al final, si tienes un poco de maña y buena luz, la buena o mala foto depende de tus manos o de la intuición incluso. Ese sensor de 13 megapíxeles nos permitía hacer fotos geniales y en la época en la que pasábamos de los 8 a los 13 megapíxeles, supuso pues una pequeña revolución. Esto mismo lo hizo Samsung cuando pasó del S3 al S4, lo de los 13 megapíxeles. Y hoy en día estamos hablando de teléfonos de 200 megapíxeles. ¿Cómo ha cambiado la historia? Otro detalle muy interesante, de hecho no recuerdo si actualmente esto se sigue utilizando, pero bueno, estuvo durante muchísimos años, era el modo stamina. Y dirás, ¿qué carajo es eso del modo stamina? Bueno, pues aquí echaba a rodar esto y nos daba la posibilidad de extender la vida de su batería, la duración quiero decir. Tanto es así que en su momento esto supuso una pequeña revolución. Sí que es verdad que entonces las baterías nos duraban un poco menos de lo que nos duran hoy en día. Pero incluso este con su modo estamina, si le achuchabas, sufría, como todos. A ver, el modo consistía en una serie de ajustes personalizables, tampoco era una cosa así súper especial o muy liosa, y ahí el usuario podía adaptarlo a su uso. Hoy en día hay modos parecidos, pero mucho de esto se encuentra ya en el software, se hace de forma automática, se gestiona de forma autónoma, pero entonces teníamos un poquito más de libertad. También os digo que había aplicaciones en Google Play que te permitían hacer esto. Y para casi finalizar, vamos a hablar de la pantalla. Qué brillo más bajito, ¿verdad? Sí que es verdad que aquí en el estudio, con las condiciones de luz, no se notará mucho, pero bueno, el brillo hoy en día nos parece algo bajísimo. Y entonces era un poco más o menos lo habitual. Vale, el tema es que este dispositivo gustaba mucho por la gran pantalla. No tanto por el tipo de panel, porque hasta varias generaciones después, que empezaron ya con el OLED, Sony se empeñó en utilizar TFT. No sé muy bien el motivo, supongo que por la calibración, por la fidelidad de colores, que no eran tan saturados. Y bueno, en 2013, una pantalla de esta diagonal de 5 pulgadas era una pantalla grande. Luego incluso sacaron teléfonos Xperia con pantallas mayores. Hoy en día sería irrisoria, pero por entonces la verdad es que se disfrutaba muchísimo. También por unos marcos, los recordamos, ¿verdad? que tardaron años en reducirse adecuadamente y que fueron durante mucho tiempo un motivo incluso de burla, porque tenían sentido por el tema del agarrarlo, por el tema del audio, por la certificación que antes os comenté. Sí, estos marcos en este dispositivo tienen mucho sentido por la certificación contra agua y polvo, pero también para evitar caídas, roturas y todo esto. Pero años después esto era una pura cabezonería. Además, incluía una protección que a pocos os va a sonar. Actualmente estamos súper acostumbrados a escuchar Gorilla Glass. Corning, que es la empresa, Gorilla Glass.
Pero en ese entonces, Sony lo que utilizaba era una protección que se llama, o se llamaba, no sé si sigue existiendo, no tengo ni idea, Dragon Trail. Bueno, pues poquito más os tengo que contar de este dispositivo, que fue un exitazo. Bueno, si os aparece por aquí ahora mismo el precio que tuvo en su momento, era el precio más o menos estándar de la gama alta. Un dispositivo que trajo cosas muy innovadoras, muy interesantes, que se vendió muchísimo. De hecho, Sony en esa época vendía una barbaridad, también incluso en la gama media. No tanto como HTC, LG, Samsung y demás, pero vendía bastante, era seguro top 5 en España. De hecho, en la tienda se despachaban bastante bien. Y poco más, espero que os haya gustado esta retro review, espero que os haya gustado. ¿Qué dispositivos gustaría que trajera próximamente? Me lo podéis dejar en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!